Hoy nos recibe un departamento de fuego y hielo, uno donde la temperatura mínima alcanza los 6 grados centígrados y la máxima, la del corazón del volcán más activo de Colombia, el Galeras. Aquí, el Océano Pacífico se mezcla con la música andina del charango y la quena. Ambos cantan melodías autóctonas que nos hablan de un pueblo que honra su libertad y su tradición. Hoy estamos en Nariño. La riqueza gastronómica es tan impresionante como su geografía. El cuy, el frito pastuso, el honrao, el tostado, las melcochas con maní y el pasuandó de Telembí son algunas de las delicias que nos ofrece este departamento. El Carnaval de Blancos y Negros, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, conmemora el día en que los esclavos africanos tenían libre para realizar sus celebraciones. Cerca de la frontera con Ecuador y ubicado en el cañón del río Guaitara, nos deslumbra la imponencia del Santuario de las Lajas, un sitio histórico que ha sido punto de conexión de comunidades negras, indígenas, personas de la selva y peregrinos ecuatorianos. Y finalmente, escondida entre la neblina y rodeada de frailejones, arayanes, anturios, palo de rosa y siete cueros, encontramos la Laguna de la Cocha, un lugar sagrado para quienes habitan en sus orillas a 20 kilómetros de Pasto. Los invito para que disfruten Nariño y sigamos descubriendo juntos Colombia, un país, 32 destinos.